Cada 31 de julio la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, orden religiosa que desempeñó un papel decisivo en la Reforma Católica, también llamada Contrarreforma, de los siglos XVI y XVII. Nació y fue bautizado como Íñigo en 1491 en el Castillo de Loyola, España, era de padres nobles y el más chico de 11 hijos, quedó huérfano y fue educado en la corte de la nobleza española, donde le instruyeron en los buenos modales y en la fortaleza de espíritu. Quiso ser militar, sin embargo, a los 31 años en una batalla, quedó herido de ambas piernas por una bala de cañón, fue trasladado a Loyola para su curación y soportó valientemente las operaciones y el dolor. Estuvo a punto de morir y terminó perdiendo una pierna, por lo que quedó cojo para el resto de su vida. Durante su recuperación leyó novelas de caballería que le gustaban mucho, pero en el castillo, los únicos dos libros que había eran Vida de Cristo y Vidas de los Santos, sin mucho interés, comenzó a leer y le gustaron tanto que pasaba días enteros leyéndolos sin parar. Se encendió en deseos de imitar las hazañas de los santos y de estar al servicio de Cristo. Pensaba, si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, también yo puedo hacer lo que ellos hicieron. A los 32 años, salió de Loyola con el propósito de ir peregrinando hasta Jerusalén, se detuvo en el santuario de Montserrat, en España y ahí decidió llevar vida de oración y de penitencia después de hacer una confesión general, vivió durante casi un año retirado en una cueva de los alrededores, orando. Logró llegar a Tierra Santa a los 33 años y a su regreso a España, comenzó a estudiar y se dio cuenta que, para ayudar a las almas, eran necesarios los estudios, es así como convirtió a muchos pecadores. Fue encarcelado dos veces por predicar, pero en ambas ocasiones recuperó su libertad. Él consideraba la prisión y el sufrimiento como pruebas que Dios le mandaba para purificarse y santificarse. El 31 de julio de 1556 falleció repentinamente en Roma a los 64 años, fue beatificado el 27 de julio de 1609 por Pablo V, y canonizado en 1622 por Gregorio XV. En la actualidad, San Ignacio de Loyola ejerce muchos patronazgos, se le considera patrono de los ejercicios espirituales, los retiros y las jornadas de conversión o meditación, y al mismo tiempo, de quienes integran el ejército o las fuerzas armadas. Su vida nos enseña a ser fuertes ante los problemas de la vida, a saber desprendernos de las riquezas, a amar a Dios sobre todas las cosas, a saber transmitir a los demás el entusiasmo por seguir a Cristo, a vivir la virtud de la caridad, ya que Él siempre se preocupaba por los demás y a perseverar nuestro amor a Dios. Así es como hoy recordamos a este gran santo.